River Plate se entrenó en el predio que posee Ezeiza de cara al partido del próximo sábado frente a Atlético de Tucumán en condición de visitante. Jonathan Maidana, uno de los referentes de la defensa millonaria, habló entre otras cosas sobre la importancia de este partido, las críticas que suele recibir el equipo de Almeida y lo que significa contar con la presencia de David Trezeguet dentro del plantel. El próximo rival va a ser muy difícil, como todos los partidos que fuimos jugando hasta ahora. En su cancha no van a querer ganar, seguramente. Tenemos que ir mentalizados a hacer bien las cosas, sumar a tres para seguir en el pelotón de los que pelean por el objetivo del ascenso. Y después, con respecto a Central, todavía faltan dos partidos para jugar con ellos y no nos podemos adelantar a nada todavía, ¿no? O de local, por ahí uno siempre intenta hacer bien las cosas, de visitante también, pero bueno, se dio de esta manera. Venimos jugando bien de local, haciéndonos fuerte. Quizás falta eso, mostrarlo cuando nos toca jugar visitante. Ahora tenemos una linda oportunidad el partido que viene en Tucumán y ojalá podamos seguir haciendo las cosas de la mejor manera y seguir con el arco en cero, que eso es importante, ¿no? No hay que adelantarse a nada, a pesar de que Central también viene bien, viene sumando, peleando por el torneo, pero todavía falta, ¿no? No podemos pensar en el más allá. Hay que vivir el próximo partido, cada entrenamiento, dar lo mejor y así sí, el día que llegue con Central, ojalá podamos llegar de la mejor manera y con estos 6 puntos antes que juguemos contra ellos, ojalá que lo podamos sacar, ¿no? La verdad que hay que escuchar, jugar con mucha experiencia, que ha vivido mucho en el fútbol y hay que escucharlo, aprender de él. Ha habido muchas cosas importantes, así que bueno, para el grupo es importante tener un jugador con esa experiencia y también que pueda absorber un poco esa presión, ¿no? Pues uno está constantemente, ¿no?, siendo criticado. Cuando ganás, cuando perdés o empatás, siempre algo se busca y trata de criticarse, para bien o para mal. Pero bueno, somos conscientes que estamos constantemente siendo observados por todo la prensa, el periodismo, y es normal acá. Hay que estar tranquilo y saber que si uno hace las cosas bien, está tranquilo con uno mismo. Así que el plantel está bien. Como te dije, nada nos va a sacar del objetivo que tenemos, que es el ascenso.